trabajo lleva, lleva un título Tu casa, nuestro reino, el imaginario arquitectónico de Guadalajara Borquera. Ha sido dirigido por Eva Fin, Ángela Barretó, y estamos Ángela y con el tribunal. Se me ha olvidado decir los artes que tenéis aquí, una de estas magníficos PCBs que podéis consultar, pero no robar. Tiene chip incorporado, ¿no? Al menos dos personas de esta sala han sido concebidas en esta cama. Es el modelo Brims y según The Guardian, uno de cada 10 europeos tiene su origen en una cama de IKEA. Al igual que McDonald's tiene su propio índice económico basado en el precio de sus hamburguesas, IKEA tiene uno idéntico basado en el precio de su bestseller, la estantería Billy. Y en el tiempo que yo cuento esta información, se acaba de producir una idéntica. Si en un país tradicionalmente católico, como es España, y desde su llegada hace más de 20 años, los domingos hay más gente en sus tiendas que en misa, es evidente que IKEA está muy presente en nuestras vidas. Seamos conscientes o no, decoramos nuestras viviendas a imagen y semejanza de un ideal de hogar. Este ideal de hogar se ha ido conformando a lo largo del tiempo a partir del recuerdo de nuestra casa natal, de los modelos imperantes de nuestra cultura o de las imágenes que nos proporcionan el arte, la literatura, la publicidad, los programas y series televisivos, las tecnologías y sus nuevos influencers, la prensa o la prensa rosa. Este trabajo pretende ser una continuación de mi anterior trabajo de fin de grado, que analizaba los espacios domésticos de la publicidad televisiva, o como una ampliación de la exposición Hogar, cuyos espacios a analizar eran los hogares de las revistas del corazón Hola, y cuyo autor, Pedro Azara, incitaba a hacer lo mismo con los catálogos de IKEA. De la misma manera que este trabajo se centraba en el soporte físico, nosotros hacemos lo mismo, puesto que, a diferencia de la publicidad digital de IKEA, los catálogos no sufren tantos cambios y, por lo tanto, es más fácil detectar convenciones, similitudes y elementos en común entre todos ellos. Según el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, solo las ventas generadas por las visitas a las tiendas superan a las generadas por el catálogo, que están por encima de la opinión de amigos y familiares o de la publicidad. Lejos de ser una especie de extinción, el formato papel es una pieza clave en la transmisión de IKEA. Al igual que Jack, mientras hace de vientre, otros tantos consumidores sentimos la necesidad de comprar una mesita en forma de yin-yang en un momento tranquilo e íntimo de nuestra domesticidad. El estudio se realiza sobre las 10 últimas ediciones de los catálogos, desde el año 2009 a 2018, seleccionando 10 imágenes de cada una. Cada una de estas imágenes ha sido sometida a un estudio cuantitativo anotado sobre 8 fichas que recogen aspectos sobre la distribución de contenidos, las especies de espacios, el contacto con el exterior, superficies horizontales, superficies verticales, las sociedades y las actividades que está realizando. A través de estos 10 años, IKEA ha intentado generarnos la sensación de hogar. Mediante estrategias perfectamente diseñadas, ha creado recorridos pautados y jerarquizados que nos hacen saltar de un hogar a otro. Estas imágenes, o sea, se someten a gamas cromáticas similares, a la repetición insistente de sus productos, a la reiteración de sus personas, lo que hace que estas imágenes se inserten en la memoria del consumidor casi con tanta facilidad como es pasar las páginas del catálogo. Los habitantes de IKEA son obedientes. Posturas, conductas y objetos nos presentan hogares que están formados por familias heterosexuales productoras de niños. En el 60% de imágenes colectivas, es decir, las que aparece al menos una aparece más de una persona, siempre aparece un hombre y una mujer. Y cuando no lo hacen, son los objetos los que nos indican la convivencia de ambos sexos. Estamos de acuerdo con Andrés Jaque, y es que IKEA diseña sociedades, y que el 98% de sus personas son jóvenes. IKEA trabaja para hacer de la familia el centro de la interacción social. Espacios felices, soleados, despolitizados. Despolitizados
que hacen y habitados por personas sanas, pero sobre todo por niñas. Es que no están pasando al ritmo que deberían. Estos son los auténticos dueños de la casa y protagonistas del catálogo. Y cuando no aparecen, son los objetos, como juguetes, dibujos o pinturas, los que nos indican la reproductividad de ese hogar. Bueno, ya sea por presencias o por ausencias, en IKEA nos muestra una serie de imágenes, de espacios heteronormativos, que nada tienen que ver con la realidad. No existen padres solteros, ni pisos compartidos, ni personas que vivan solas, a pesar de que el número de habitantes que deciden vivir sin compañía crece en todas partes del mundo. Solo en España, el 25,2% de hogares son unipersonales, pero de esta información ya se ha encargado mi compañero Rubén. En el caso de IKEA, estos espacios se distinguen por tener un menor número de objetos y por el uso de materiales vistos, como son el hormigón para suelos o ladrillos para revestimientos. Estos hogares habitados por jóvenes solteros son un espacio único, una tipología de herencia americana que nos recuerda a los loft neoyorquinos en pleno centro de la ciudad. Y es que los habitantes de IKEA son urbanitas. Viven en la ciudad, no les gustan los bajos y deciden vivir en las plantas altas o en los luminosos áticos de este territorio soleado. Mientras que en los primeros catálogos estos espacios se cierran al exterior mediante cortinas, estores, objetos o ventanas inundadas de luz, es a partir del año 2012 cuando se abren, cuando el trasfondo es una ciudad, son barrios aburguesados de algún centro de una ciudad europea. El ideal de hogar se aleja de la vivienda periférica unifamiliar con jardín, mascota y el uso de coche obligatorio para acercarse al ocio o al trabajo. Ya no se hace referencia a los espacios exteriores, que fueron bandera del movimiento moderno, y el único espacio exterior que se valora, y ni siquiera, es la terraza. La terraza apenas tiene relación con el interior. Se teme la exterioridad, el peligro de enfrentarse a la meteorología, pero sobre todo a la intrusión. Son espacios protegidos y soleados, pero a pesar de ello, nadie toma el sol, nadie hace deporte, nadie hace fiestas, por lo tanto son aburridos. Son simples contenedores de plantas. Y es que la naturaleza es una de las constantes en IKEA. En el 90% de los casos aparece una planta, ya sea natural o artificial. Puesto que se niega el exterior, el único vínculo con él es a través de estas plantas que invaden toda la casa, y uno de sus lugares preferidos son los alféizares de las ventanas. Lejos de la idea que uno tiene de un piso como un espacio angosto, de techos bajos, habitaciones pequeñas, pasillos cerrados y oscuros, los hogares de IKEA son todo lo contrario. Los techos son altos, casi que se salen de la composición fotográfica. En el 65% de los casos están por encima de los 3,5 metros y en el 15% están más cerca de ser dobles alturas, lo que permite el uso de literas o estanterías en los que se accede con escalera. Estos espacios se inundan de luz por enormes ventanales de proporciones verticales y siempre divididos en cuarteles, puesto que no hay vidrios lo suficientemente grandes que lo soporten. Las aberturas en el muro nos indican que son construcciones de un pie o más gruesas y, por lo tanto, son muros de carga perimetrales que evitan la aparición de algún pilar intermedio. El tabique desaparece por completo. Lo mismo ocurre con pasillos, distribuidores y puertas, que son sustituidas por pasos libres, cortinas u otros objetos móviles. Y es que esta nueva habitación sin nombre carece de una función específica y solo se consigue mediante dispositivos con capacidad de movimiento, de transformación, de sustitución o desaparición, que aportan soluciones únicas pero reversibles. La vivienda se construye a partir de sus objetos. El contenido está por encima del contenedor. La distribución del espacio
del espacio se realiza a partir de dos objetos, la mesa comedor y el sofá. Una mesa comedor que además de comer sirve para trabajar y que reúne a la familia a una cierta hora del día. Ocupa una posición central en la cocina o cerca de ella, pero siempre conectada. El sofá siempre se enfrenta a un televisor plano y es el verdadero organizador del estar y sus elementos, como son las lámparas, las alfombras o las mesitas. Y como no podía ser de otra manera, estos habitantes dedican sus actividades especialmente a comer y a reposar. Sus únicas actividades son las destinadas al ocio y al hedonismo. Entrar en casa significa desconectar por completo del mundo. No se escenifican cambios a la hora de comprar, producir o consumir alimentos. La alimentación es una pieza clave en la vida familiar. Vale, y la cocina sigue manteniendo su valor como estancia principal, que es un espacio para ver y ser visto, desde donde los habitantes pueden interactuar unos con otros sin desatender sus actividades. Ya no se defiende el privilegio masculino. Los hombres pasan a tener cierta responsabilidad en las labores del hogar, como son el cuidado de los niños o la cocina. Estos aparecen en un mayor número de escenas en la cocina que las mujeres. Disfrutan cocinando y viendo cómo el resto de... O sea, y exponiéndose al resto de los habitantes. O sea, si antes fueron los programas de bricolaje, ahora los son los de cocina. Cocinar se ha convertido en un hobby. En definitiva, algunas características que históricamente han definido lo masculino y lo femenino, ahora pasan a formar parte del campo semántico opuesto, lo que es un indicio de innovación. Así en IKEA, signos y símbolos durante siglos conformados ahora conviven con imágenes que auspician cambios y abren la puerta a nuevas categorías aún por definir. Muchas gracias. Divertido, interesante y cercano. Todos somos IKEA, todos vivimos IKEA, y creo que precisamente por eso tengo que dar la enhorabuena. Creo que es muy difícil hacer una investigación que nos envuelve a todos, que es tan cercana y que necesita extrañamiento, y tú lo has tenido, ¿no? y lo has demostrado. En efecto, ir a IKEA es como ir a misa, y esta comparación me parece súper pertinente, porque en el fondo también lo tuyo es una aproximación que tiene mucho que ver con la comunicación y que es también como sociológica. También me alegro mucho de que amorticemos lo que investigamos en el grado y luego lo continuemos en el máster. Creo que no estamos para perder ni energía ni papeles, entonces me gusta mucho esta deriva que has hecho tan magistralmente acompañada por Iván. Voy a ser muy breve y te voy a decir solamente lo que he hecho de menos, pero he hecho de menos porque es mi labor como tribunal echar de menos cosas. Los tribunales no tenemos que ser todo felicitación, pero lo he hecho de menos como para que lo continúes. He hecho de menos, por una parte, un poco de intensidad y profundidad en algunos temas. Pero reconozco que posiblemente esto es debido a que yo soy mucho más vieja y tú eres mucho más un surfista. Y vale, este movimiento de surfeo, como de relatos cortos y tal, que ya lo hemos utilizado, funciona magistralmente y por eso hace el relato tan interesante y tan fácil de leer, ¿no? Pero lo que sí he hecho de menos, y esto es más como arquitecto y a lo mejor no tanto como de mapa, como cortino, el que hubieras llevado a cabo una propuesta. O sea, esto debía terminar con una propuesta a IKEA, directamente decirle: vamos a ver, señor, le he analizado. He visto como en algún momento, que lo he echado de menos, esa portada en la que había una cocina y la cocina era todo y uno dormía encima de la encimera que tenía que ver. Entonces, en ese sentido, sí he hecho de menos que hayas conectado con el Airbnb de Nico, con la casa de los solos de Rubén, con los frikis de David, con las mujeres víctimas que viven en IKEA de Majo, es decir, con toda la tribu que formamos, los calvos, los negros, las viejas, los gordos y tal, y que, como tú muy bien dices, no están en IKEA. Entonces, posiblemente, sí, podríamos haber hecho una propuesta y que decir: bueno, señores, les he estudiado y ahora estoy en condiciones de decirle que creo que equivocan la comunicación, que están creando un imaginario lamentable con respecto al género, con respecto a la raza, con respecto al mundo, con respecto a tal, y que posiblemente podrían hacer esto.
Entonces esa segunda parte B es una parte que lo dejas con las ganas de que pase, ¿no? Es como posiblemente que estás siendo superávit y estás haciendo entrega 1 y te estás preparando para la entrega 2. Pero en el fondo, cuando acabas de leer este trabajo, queremos todos que llegue este momento, ¿no? Este catálogo Barahona, que podría haber sido un fake y que nos lo hubieras mostrado, pero también podría haber sido un fake que llevas a su departamento de marketing y desplazas a algunos suecos y te colocas tú como Spanish boy, ¿no? Y bueno, solamente esto, enhorabuena. Enhorabuena de nuevo por el trabajo. El ejemplar me parece absolutamente precioso. O sea, lo cogí y dije, ¡guau! ¡Qué maravilla, qué ganas dan de leerlo! ¿No? Porque además todos somos familiares, estamos acostumbrados a tenerlo en la mano, me lo empiezo a leer y digo, qué interesante lo que se plantea, analizando catálogos, tal. Pero luego me ha parecido que todas estas propuestas que te has planteado tú que como que vas a desarrollar, luego se han quedado un poco de mi camino, ¿no? Porque el tratado de IKEA que prometes desde el principio se ha quedado en el aire, porque al final parece que se le ha pegado al catálogo 3 o 4 hojas de analizando viviendas diferentes que no sé qué pintan ahí, porque tampoco ni, no sé si, qué link tiene, de hecho ni las has nombrado aquí, es como que las he encontrado en un cajón, el chanda, se me ha olvidado meter esto, y de repente las has metido, no tiene ligazón, que es muy interesante también. La metodología parece muy buena, pero el catálogo se te olvida, que se te olvida poner qué es cada cosa. O sea, yo veía un montón de circulitos blancos y redondos y tal, y yo no entendía nada de lo que era el análisis, qué es una cosa, qué es otra, o sea, a lo mejor... si esto se lo hubieras mostrado a algún compañero que no tuviera ni idea de tu trabajo, de repente dices, oye, Gonzalo, que se te olvida poner qué es esto, cómo se lee esta metodología. O sea, yo la veo y digo, parece que se ha hecho una metodología súper bien estudiada, analizando, tal, 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 pero no lo he entendido. Cuando también has contado que has comprado los últimos 10 años de catálogos en Wallapop, he dicho, bueno, guay, pero podría haberse ido a IKEA y haber pedido los 30 años anteriores, como para haber hecho un estudio un poquito más profundo, a lo mejor a través de las portadas que están expuestas en el IKEA, que yo otro día vi y flipé, dije, anda, pero si IKEA lleva aquí 50 años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo realmente IKEA es reflejo de la sociedad? ¿O cómo IKEA manipula a la sociedad para que queramos vivir como esto? Porque sí que creo que el fenómeno de IKEA nos ha invadido y de 10 años para acá, pues todos los que hemos seguido el proceso de independizarnos, lo primero que hemos hecho es ir a IKEA y todas nuestras viviendas de low cost son de IKEA y vas a la casa de tu amigo que tiene el mismo dedón y el mismo esto, entonces como eso también genera unos links transversales en una cierta generación. Creo que también te has adentrado en una serie de sentencias categóricas que me parece un poco delicado, lo que decía antes Ismael, de siempre y el nunca, ¿no? La familia de IKEA son rubios con hijos, y luego abro y en tu mismo trabajo pues hay negros, hay gente vieja, hay, ¿no? Y digo, hombre, pues nos estás diciendo una cosa y estás mostrando otra con los... ¿no? O sea, como un poco de todo el esfuerzo que has hecho de analizar todos estos catálogos, luego me ha parecido que no has extraído las conclusiones tal. Y me parece como que te ha pillado un poco a media, ¿no? Es decir, uy, ya es la entrega y estaba yo aquí metido en el mundo IKEA analizando catálogos y pasando el número 2 fenomenal, y como que te ha quedado un pelín más de poder extraer unas conclusiones buenísimas. Pero me imagino que también esto es un paso previo, que vas a continuar con ello, porque al final uno encuentra sus pasiones en el grado y va a continuar fin de máster, doctorado, o a lo mejor continúa siendo ya empleado del departamento de comunicación de IKEA mundial, quién sabe, pero bueno, que no se quede aquí y enhorabuena por tu trabajo realizado. Te quiero decir una pequeña cosa, por si te puede interesar para la segunda parte, que se me había olvidado, que es que yo tengo un catálogo IKEA que no tiene nadie en el mundo, que es una acción que hicieron los especuladores, en el que precisamente estableciendo una crítica como la que tú estableces, se fueron durante un día entero a IKEA y cada una de las fotos que tiene IKEA, ellos las volvieron a reproducir ellos mismos, colocando todos los escenarios, pero con una visión muy difícil, estuvieron en el cuarto de baño y tal, y luego pegaron las fotos sobre el catálogo. Adelántate a la IKEA porque tenemos pensado ir y dárselo, y claro, no sé si van a aceptar ya 2 catálogos, uno el tuyo y otro el mío, pero te lo digo por si podemos colaborar. Bueno, los directores quieren decir... Eva, la directora. Sí. Bueno, yo darle la enhorabuena a Gonzalo por el trabajo, por haber sido capaz como de recortar, que es muy difícil a veces, o sea, como de focalizar cuando tienes muchas cosas encima de la mesa y decidir por algo,
renunciar a otras cosas pues es complicado y lo ha hecho, le importa mucho y lo ha conseguido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho las dos miembros del tribunal. Yes, qué bien. El 100% son mujeres. Porque son demandas que he hecho yo durante el trabajo y lo que ha pasado es que la tía del todo. Sí, con todas las letras. Y a mí me da, o sea, me quedo otra vez con ganas de ver ese tratado de verdad o unas fichas de hacer propuestas más radicales con las reglas de IKEA, pero que sorprenda al propio IKEA, es decir, IKEA, no, mira, es que, o sea, sin saltarme una de tus reglas, o sea, soy capaz de ser más IKEA que tú y proponer otros modos de habitar, otras sociedades, otros, o sea, todo eso que para mí es un valor y que. O sea, y que creo que estamos capacitados para ello como arquitectos, es lo que le ha faltado al trabajo y ya se lo he dicho a él en varias ocasiones, o sea, que, y lo sabe. O sea, que me alegra que se lo digáis.